26 de abril, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Luis Fernando Torres, asambleísta de Cambio PSC, integrante del CAL. La agenda de la asamblea frente a la amenaza narcoterrorista en la frontera norte y el programa económico del gobierno. La decisión presidencial ante el cumplimiento ya del plazo de su ultimátum. La decisión de la asamblea para autorizar un nuevo endeudamiento. Lo revisamos también. Luis Calero, experto petrolero, la fusión de Petro Amazonas y Petro Ecuador, el nuevo entorno petrolero internacional y la realidad económica del país, cómo se conjugan frente al cambio de modelo en la gestión económica, lo vamos a examinar. Y nos acompañará Eddie Peñafiel, asambleísta de Pachacuti por Orellana, exprefecto de esa provincia, para hablar sobre el veto parcial del presidente al proyecto de ley amazónica que fue aprobado unánimemente en la asamblea. Las provincias más extensas del país y las menos pobladas, su participación en los recursos del extractivismo minero y petrolero. ¿Cómo conviven con los mayores embrios de coca de Colombia y de Perú? Lo vamos a revisar también. Iván Márquez, líder de las FARC, anunció mediante una carta que no asumirá su curul dentro del Senado colombiano el próximo 20 de julio. Tras la detención de Jesús Rich por actividades en narcotráfico, Márquez, el negociador del acuerdo de paz y futuro senador por el movimiento político de la guerrilla, asegura que el pacto de paz con el gobierno y su implementación han entrado ya en una fase crítica. En atención a la situación y mientras se tienen mayores claridades y certezas sobre lo que sigue, he tomado la decisión de instalarme temporalmente en el espacio territorial de Miravalle y desde aquí seguir cubriendo mis compromisos con la CECIVI y acompañando el proceso de reincorporación. El excomandante guerrillero de las FARC, Iván Márquez, dijo que no asumirá su escaño en el Senado para evitar que lo tilden de narcotraficante, como lo han hecho con su compañero Jesús Santrich. Quita al primero que es Santrich. Santrich me dice, Iván, el segundo va a ser usted. El acuerdo de paz firmado en 2016 con el gobierno estipula que el movimiento político FARC tiene 5 espacios asegurados en la Cámara y 5 en el Senado. Pero tras la detención de Santrich el pasado 9 de abril, por supuestos vínculos con narcotraficantes, los exguerrilleros denuncian la falta de garantías y dudan que se complete lo pactado. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Este es el meollo del asunto, el fracaso del acuerdo de paz con las FARC, que no desmovilizó ni desarmó a su músculo financiero y de violencia, mientras se perfumaba el acuerdo de La Habana con el Premio Nobel de la Paz 2016 para el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El ataque narcoterrorista en la frontera norte, la definición legal del programa económico del gobierno y el juicio político al fiscal general marcan la agenda de la Asamblea después del receso. Luis Fernando Torres, asambleísta del PSC e integrante del CAL. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Como todo cuerpo colegiado, la Asamblea se mueve con parsimonia. ¿Ha influido la falta de acuerdo para reorganizar el CAL y las comisiones o el acuerdo es encargar la agenda a comisiones ocasionales? La Asamblea está ante el gran desafío de recuperar su imagen y atender fundamentalmente las inquietudes ciudadanas. Por esa razón, aprobó un plan de discusión de leyes hasta mediados del próximo año. Y entre ellas están las leyes que resolverían algunos problemas de la gente. Se comenzó el día martes con el debate para la reducción de trámites burocráticos, una ley revolucionaria, ya que va a permitir desmontar lo que se levantó los últimos 10 años de correísmo, un Estado que creció tanto con impuestos, con controles y con trámites. La ley que está discutiendo la Asamblea establece que si se va a crear un nuevo trámite en el país, deberán desaparecer 2 por lo menos, y ya no podrá cualquier funcionario crear trámites, solamente se lo podrá hacer debidamente justificado mediante ley, ordenanza o acto normativo general, un acuerdo ministerial
que dicte un ministro no será suficiente para crear un trámite, tampoco la resolución que dicte institución alguna. Inclusive ya no se va a exigir la presentación de las cédulas en originales o en copias para los trámites que deban hacer los ciudadanos. En otras palabras, con esta ley revolucionaria vamos ciertamente a golpear a ese Estado que se infló en la última década, con impuestos, con controles, con trámites, y que asfixió finalmente al ciudadano. Por ahí estamos comenzando y esperamos que pronto el presidente... Las funciones de la Comisión de la Asamblea Nacional son legislar y el control político. ¿Para qué es el control político? Para verificar si se cumple la ley, porque todas esas leyes son muy bonitas. El Ecuador está lleno de leyes toda la vida y resulta que no se cumplen las leyes. Entonces, ¿qué se ha previsto para que se cumpla la agenda? Porque una cosa es elaborar las leyes y luego no pasa nada. O sea, por eso es que es importante quién va a tramitar estos proyectos de ley, quién va a tramitar el control político. ¿Cómo se va a hacer? ¿Van a ser comisiones ocasionales o las mismas comisiones de la mayoría correísta-leninista? Bueno, ya no tienen mayoría ahora. Ha cambiado afortunadamente la situación al interior de las comisiones, pero el gran desafío ya no será crear más leyes, sino eliminar aquellas que durante 10 años nos hicieron aprobar, y cuando cada norma dentro de cada ley venía acompañada de controles, de molestias y de trámites. Y ese es el mayor desafío que tiene ahora la Asamblea, desmontar el aparato estatista y burocrático levantado en la última década. Habrá comisiones ocasionales para circunstancias específicas. Se conformó la Comisión de Seguridad, que la integran fundamentalmente asambleístas representantes de las provincias de la frontera norte y de la frontera sur, porque esa comisión hará lo que no pueden hacer otras comisiones. Pero en las demás, yo espero que se comience a funcionar como un reloj, porque los tiempos tienen que marcar la agenda de los legisladores. En el tema económico, esperamos que el presidente Moreno envíe las propuestas que tanto ofreció para eliminar impuestos, ojalá no sean para crear tributos, y sobre todo para darle oxígeno al sector productivo, que necesita fundamentalmente incentivos para invertir y para generar empleo y trabajo. Pero esas leyes todavía no llegan. Tal vez la explicación sea el problema que se ha vivido últimamente en la frontera norte. Pero si la economía no logra reactivarse, tampoco habrá recursos para afrontar el problema en la frontera norte. Sí, porque la confluencia de temas urgentes, como el de la frontera y el económico, bifurca las presiones de la ciudadanía, pero el financiamiento del déficit fiscal arropa los dos temas. Veamos lo que propone el líder del PSC, Jaime Debot, sobre alzar el techo de la deuda. Si usted tiene que endeudarse para crecer a largo plazo, a bajas tasas de interés, con largos periodos de gracia, y para invertir, para crecer, no para gastar y tapar huecos, eso es conveniente. Debería haber una autorización condicionada al cumplimiento de esas condiciones positivas, no endeudamientos como los que se han venido dando, que son altamente inconvenientes en su fondo y en su forma. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, no nos endeudamos más. Pues eso es imposible. En términos reales, eso es imposible. Usted quiere bajar la deuda, tiene que primero alimentar la caja fiscal, tiene que crecer para poder ir bajando el endeudamiento y la proporción del endeudamiento con el Producto Interno Bruto a base de que crezca la economía y crezca el Producto Interno Bruto. ¿Cómo se asegura la Asamblea que el nuevo techo que autorice para el endeudamiento baje el servicio de la deuda que se traga un tercio del presupuesto? No es complicado, y lo que ha dicho Jaime Nebot, por supuesto que es una guía que tiene que ser adoptada en la Asamblea por los ecuatorianos, ya que un nuevo endeudamiento debe servir para crecer y también para bajar el costo de la deuda actual. Si se le endeudó, como se le endeudó con la China y con otros acreedores a tasas de interés altísimas y a plazos cortos, ojalá se pueda conseguir una deuda totalmente diferente, a plazos largos, tasas de interés bajas, para sustituir esa mala deuda por buena deuda y tenerle al país creciendo. Porque lo que peor le puede suceder al país es dejar de crecer, porque cuando un país no crece, hay desempleo. Y quienes queremos que haya empleo e inversión, hagamos que el país crezca. Ojalá se le dé al sector privado todo el apoyo, pero también
ojalá haga un esfuerzo el fisco, ojalá haga un esfuerzo el Estado para aliviar la pesada carga que ahora es para el ciudadano, porque en el sector privado sobra voluntad, pero el fisco está enfermo y ojalá no contagie esa enfermedad. De allí entonces que en el tema de la deuda debemos buscar el camino para sustituir la deuda mala por deuda buena y hacer crecer al Ecuador. Ahora, pero todo depende de la forma en que la Asamblea controle que el Ejecutivo cumpla su condicionamiento y no quede en letra muerta y no suceda lo que ha sucedido hasta ahora, que cuando se presentan esos informes semestrales se descubre pues que no se han respetado los condicionamientos. ¿Cómo se va a controlar el nuevo endeudamiento? Habrá primero que analizar con lupa el informe de la Contraloría General del Estado sobre el estado del endeudamiento, porque la Contraloría General del Estado ha señalado los puntos críticos, pero hasta ahora no se conoce todo el monto de la deuda, y allí que debemos comenzar realizando un trabajo coordinado con la Contraloría y luego en la Asamblea fiscalizando sin contemplaciones. Ningún ministro podrá pasar de agache a la hora de rendir cuentas sobre el manejo económico y el endeudamiento. Y esto hay que hacerlo por la patria. No es el momento de partidos, sino del país. Si la economía se desploma por problemas en el Estado, la culpa será de todos aquellos que no hayamos visto deficiencias en el manejo estatal. Con una fiscalización implacable y un trabajo técnico de la Contraloría, mucho podremos hacer para ahorrarle al país que pague esa factura que nos han hecho pagar en el pasado por un endeudamiento irresponsable del Ecuador. Hablando de otro tema, respecto al ultimátum del presidente de la República a sus ministros para que entreguen a Guacho vivo o muerto, si vence el plazo y no se produce la entrega, ¿el presidente debe remover a sus ministros del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores? El presidente debería, por supuesto, realizar cambios en el mando ejecutivo que ha venido llevando adelante las tareas en la frontera norte. No sé si a los tres o a uno. En el caso del ministro del Interior, él ha dicho que estaría dispuesto a dar un paso al costado. La pregunta sería, ¿con quién lo sustituye en esa tarea tan compleja? Más fácil es un cambio en el Ministerio de Defensa y en la Cancillería. Pero que tiene que hacer el presidente algo, por supuesto, más aún cuando ahora se constata el fracaso del proceso de pacificación en Colombia, un fracaso que tendrá coletazos también para nuestro país, y quienes vayan a asumir esas funciones o los que se queden tienen por delante una tarea sumamente complicada, porque el problema no se ha reducido, el problema sigue creciendo y la amenaza desde el norte es una amenaza real. No es una amenaza de Twitter, no es una amenaza de redes sociales, es una amenaza que se expresa en riesgo para vidas humanas de ecuatorianos. El juicio político al fiscal general, solicitado por todas las bancadas legislativas, parecería garantizar su censura y destitución, pero eso todavía hay que verlo, así como no se ve al Guacho. ¿Quién va a asumir entonces los innumerables juicios penales contra las redes de corrupción del anterior gobierno, o se va a producir, si es que se lo destituye, un compás de espera en la prosecución de todos esos juicios? Hasta el momento, 65 asambleístas hemos anunciado nuestra decisión de votar por la censura del fiscal general del Estado, pero todavía falta que se pronuncien unos 65 asambleístas más. Aparecerán sin ningún problema los 4 votos para completar los 69 o eventualmente los votos necesarios para completar los 103 que el 9 de marzo resolvimos que se inicie un juicio político al fiscal, como consta precisamente en esta resolución. Más aún, cuando el fiscal tampoco ha logrado desvanecer los cargos que se le formularon. Esta resolución es la que marca, en definitiva, el juicio político al fiscal. Fue aprobada el 9 de marzo, cuando se le destituyó al expresidente de la Asamblea, José Serrano, y allí mismo se resolvió que se iniciara el juicio político al fiscal. ¿Qué hará el que le sustituya? Muy fácil, todo aquello que tiene que hacer en función del Código Integral Penal y de los procesos en curso. Nadie es imprescindible en el sector público. Porque si alguien... ¿Pero cómo se lo va a nombrar al nuevo? ¿De acuerdo al mismo procedimiento que usaba Rafael Correa? De ninguna manera. Quien le reemplace será el
fiscal subrogante, mejor puntuado, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana realice el concurso que corresponda. Se va el doctor Vaca, entiendo que vendrá alguien igual o mejor para esta dura tarea, combatir la corrupción, pero sobre todo combatir la corrupción de la última década, que no se lo ha hecho completamente. Luis Fernando Torres, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Es Defi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regresar, Luis Calero, experto petrolero. Hablamos sobre la fusión de Petro Amazonas y Petro Ecuador propuesta en el programa económico del gobierno. ¿Cambia el modelo de gestión de la economía? ¿Qué influencia ejerce en la economía este cambio de modelo a su principal industria de exportación? Una breve pausa y regresamos. No se vayan. La industria petrolera, patrimonio de todos los ecuatorianos, está en crisis e internamente también por políticas erráticas y casos de corrupción. Ahora el gobierno está planteando la fusión de Petro Ecuador y Petro Amazonas. Luis Calero, experto petrolero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación, a sus órdenes. A usted por acompañarnos. En la última década vimos cómo estas empresas generaron ingresos por cierto superiores a los 150 mil millones de dólares por exportaciones de crudo, derivados, por la venta interna de derivados. Utilizaron estas inversiones alrededor de 42 mil millones de dólares, fue en inversiones, y entonces quedó un saldo superior a los 100 mil millones de dólares. Para el pueblo ecuatoriano, ¿cuál ha sido el saldo también para afrontar la crisis? Bien, yo creo que el análisis tendría que hacerse en el contexto de la política económica del anterior gobierno, y no solo la política económica, sino fundamentalmente la política fiscal. Hace un par de semanas la Contraloría acaba de emitir un informe relacionado con la deuda pública, y dentro del análisis de la deuda pública, obviamente, el tratamiento que se dio al manejo de los ingresos petroleros, con las denominadas preventas por un lado y por otro lado con los créditos que se obligó a la empresa pública que obtuviera de fundamentalmente de instituciones chinas. Entonces, todos los recursos que generara la exportación petrolera fueron lamentablemente desviados por el gobierno nacional, por el gobierno central, a propósitos distintos a los que señala tanto la Constitución como el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la propia Ley de Empresas Públicas y normativa secundaria. Los beneficios directos de la explotación petrolera para el pueblo ecuatoriano se diluyó en las acciones que el gobierno del economista Correa ejecutó y que están siendo objeto de análisis y cuestionamiento. Ahora, ¿por cómo se manejó justamente? Ahora plantean esta fusión, pero ¿de dónde venimos? La estructura de estas empresas ha ido variando con el tiempo. En 2007 apareció Petro Amazonas como operadora independiente de los yacimientos que eran de Oxy, hasta el 2013 que se elimina como competencia de Petro Ecuador la exploración y la explotación de hidrocarburos y se transfiere a Petro Amazonas la totalidad de la operación de sus campos. Esta fusión, ¿en qué términos conviene? A ver, ha habido un manejo zigzagueante, especialmente en el tema de Petro Amazonas. En el año 2006 se creó una unidad operativa administrativa de carácter temporal para manejar el bloque 15. Luego, en el año 2008 se constituye una sociedad anónima, Petro Amazonas, sociedad anónima y caso único en el mundo, una sociedad anónima sin fines de lucro. Pero parecía que eso respondía más bien a ciertos intereses y a cierta vanidad de algún funcionario público que pensaba ser el propietario de la marca Petro Amazonas. Pero luego de ello, y sin embargo de que ya se habían aprobado, se estaba en el proceso constituyente, se habían aprobado algunos artículos de la Constitución relacionados con el manejo de los sectores estratégicos, en el año 2010 se crea, subsiste esta, hasta el 2010 subsiste la sociedad anónima, cuando la Constitución establecía ya la existencia de empresas públicas para el manejo de los sectores estratégicos. Entonces, recién en el año 2010 se crea la empresa pública Petro Amazonas para que maneje algunos campos petroleros. Y en el año 2013 Petro Amazonas absorbe de Petro Ecuador lo que le correspondía al manejo de los restantes campos petroleros. Pero
los que diseñaron este esquema organizacional institucional se olvidaron de la parte fundamental de la empresa, su viabilidad económica. No tiene ninguna lógica financiera, ninguna lógica económica esa estructuración. Petroamazonas desde hace algunos años está a la cola esperando asignaciones presupuestarias. Vuelvo a insistir, en contra de lo que establece claramente la Constitución y leyes orgánicas. Claro, ahora, alrededor del mundo, empresas estatales de petróleo con prestigio por su funcionamiento, se podría hablar de Statoil de Noruega, de Petronas de Malasia, pero, a ver, Petroecuador, igual que Pemex de México, que PDVSA de Venezuela, no es que gozan de mayor prestigio. ¿Conviene la fusión o hay que hablar de esta reinstitucionalización del manejo del sector también respetando las normas constitucionales y legales? Sí, obviamente para mí lo fundamental sería una reinstitucionalización del sector. No solamente esto de buscar unos ahorros de unos cuantos millones de dólares al año, que estaría bien, está bien dentro del plan este de este programa de reordenamiento de finanzas, especialmente las finanzas públicas que ha presentado el gobierno nacional. Asumamos que se reducen mil empleados, hay una reducción de 1,000 empleados que ganen en promedio $2,000 mensuales. Usted tiene al año, va a tener unos 24 millones de dólares, a 30 millones de dólares de ahorro. Pero lo fundamental es reinstitucionalizar el sector, dejar de incumplir la Constitución y las leyes, permitiendo que esta empresa actúe con su autonomía económica, operativa, financiera, administrativa, porque lo que sucedió, y lamentablemente el informe de Contraloría respecto del manejo de la deuda pública no estableció con absoluta claridad, fue una disposición arbitraria de fondos públicos, los es decir, fondos que le correspondían a las empresas. Lo que usted señala es que al terminar esta década de bonanza, las empresas públicas petroleras igual terminaron endeudadas con proveedores, con prestamistas, pero lo que usted dice es que esto se debió en su mayoría a que se dispuso arbitrariamente de los recursos y que esto debería significar el cometimiento de un delito que debería estudiar Contraloría o señalar Contraloría. Me parece que es ya la Fiscalía la que tiene que actuar con base en el informe que presentó hace unos días la Contraloría, desgraciadamente sin identificar plenamente este delito que para mí constituye disposición arbitraria de fondos públicos. Efectivamente, usted lo dijo al comienzo de la entrevista, generaron en su conjunto algo así como 150 mil millones de dólares en la década y sin embargo son empresas que están pagando este momento a proveedores y que tienen pendientes pagos de algunos millones de dólares, generando obviamente problemas y riesgos en la operación, porque los prestadores de servicios, los clientes de estas empresas públicas, obviamente que también tienen sus límites, especialmente las empresas nacionales a las cuales se les ha afectado duramente, porque existen empresas internacionales, transnacionales, a las cuales se privilegió en esa claro, década. Claro, pero a otras que no se les pagaron. Ahora, si hablamos de esta reorganización de la industria estatal petrolera, como usted le está planteando, quienes estuvieron vinculados a su manejo anteriormente, ahora, ¿se necesita de cooperación internacional especializada, independiente, o va ¿vale la pena que sigan los mismos que estuvieron antes? Sí, yo decía hace un momento que las empresas transnacionales tienen su soporte de sus casas matrices. Mire, estos procesos no requieren, y no es que aquí vamos también a acudir a la ONU para pedir ayuda, no. Son medidas sensatas, medidas que un administrador mediano las adoptaría simple y llanamente. Y por eso me parece que es exagerado esto de haber planteado entre 2 y 3 años la duración de este proceso, que no debería llevar más allá de 1 año. Más lo que sí debería hacer es que este proceso se inscriba dentro de una planificación integral del sector petrolero, este a su vez dentro del sector energético y el sector energético dentro de una proyección y una planificación de carácter integral para el país. Son los puntos de vista de Luis Calero, experto petrolero, acompañándonos hoy en Contacto Directo hablando sobre la reorganización de la industria petrolera. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. 7:30, vamos a una pausa y al volver, Eddie Peñafiel, asambleísta de Pachacútic por Orellana, exprefecto de esa provincia. El veto parcial del presidente con 34 observaciones al proyecto de ley de circunscripción territorial amazónica que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Quédese con nosotros, ya regresamos. A
Hace 12 días, el presidente Lenín Moreno objetó parcialmente el proyecto de ley de la circunscripción territorial amazónica, aprobado en la Asamblea con 123 votos y por unanimidad. El presidente ha formulado 34 modificaciones al texto aprobado por la Asamblea. Eddy Peñafiel, asambleísta de Pachacútic por la provincia de Orellana. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Un saludo al pueblo ecuatoriano y a la provincia de Orellana, a la cual represento. A sus órdenes. Orellana es la tercera provincia del Ecuador por extensión. Es la cuarta menos poblada y está próxima a la industria petrolera y es limítrofe con el Perú, con el departamento de Loreto y sus principales sembríos de hoja de coca. ¿Qué representa para las provincias amazónicas esta ley de circunscripción territorial especial? Bueno, debo de indicar y comenzar diciendo que no estamos próximos. En la provincia de Orellana representa el 60% de la producción petrolera a nivel nacional, lo cual obviamente para el país significa mucho. Efectivamente, la ley especial amazónica, que la hemos esperado por cerca de 10 años y que está suscrita dentro de la Constitución en su artículo 250, la habíamos esperado, insisto, 10 años. Lamentablemente, y para el pueblo amazónico y especialmente la provincia de Orellana, habíamos esperado mucho más en este veto presidencial. Más sin embargo, pues vemos que el mismo no reúne todas las expectativas, el interés que teníamos los amazónicos, a tal punto de declararla hasta humillante para todos quienes habitamos en la provincia y en la Amazonía ecuatoriana. O sea, han esperado la década perdida y sin embargo todavía hay rezagos de esa década en el veto. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Totalmente de acuerdo. Anteriormente habíamos visto las cifras petroleras y efectivamente cerca de 50 años nuestra provincia ha entregado importantísimos recursos económicos al país. Y era el momento, es ahora, de hacer justicia con nuestros habitantes, con nuestros ciudadanos y entregarle una ley que satisfaga, que verdaderamente haga que se cumplan estos derechos, como por ejemplo tener una universidad para que nuestros jóvenes, para que nuestros ciudadanos tengan esa posibilidad de tener un título universitario que luego después les permita tener una fuente de trabajo, que genere mayores recursos económicos, que estos se traduzcan en posibilidades de agua potable, de alcantarillado, de fomento productivo, de emprendimientos turísticos, que verdaderamente aquellos que han sido guardianes de la industria petrolera, guardianes de la heredad territorial, tengan esa oportunidad de tener una fuente de trabajo. ¿Cómo es posible que nuestros ciudadanos, siendo los que han vivido, los que padecen de la contaminación ambiental, solo ven que otros, con justo derecho quizás del resto del país, reciben esa oportunidad de trabajo, mientras que nosotros, nuestra gente, solo recibe la contaminación y una oportunidad de trabajo que le genere mayores ingresos, no lo hay? Usted plantea 9 observaciones, las cuales tienen que ver con el control remoto del centralismo, sobre contratación laboral preferente y participación ciudadana, a lo que se estaba refiriendo. ¿Qué es lo que plantean? Efectivamente, ya lo había mencionado en el tema de laboral. Nosotros decimos que no menos del 70% debe de ser la contratación de mano de obra preferente de la zona. Insisto nuevamente, nuestros pobladores que han sido guardianes de la industria petrolera, guardianes de la era territorial, que están siendo objetos de toda la contaminación producto de la explotación petrolera y ni siquiera tienen una oportunidad de acceso a una fuente de trabajo. Queremos seguridad, el país lo necesita, pero no solamente una seguridad militar, una seguridad física, necesitamos también una seguridad alimentaria, necesitamos una seguridad en fuentes de trabajo, necesitamos que nuestros jóvenes, insisto nuevamente, tengan una posibilidad de acceder a una universidad. El veto nos habla de que en 2 años nos estarían entregando solamente extensiones universitarias, nos están quitando la posibilidad de tener universidades. En Orellana cerca de 3.500 estudiantes egresan de los colegios anualmente, de ellos, de cada 10 estudiantes, apenas 3 tienen la posibilidad de acceder a una universidad. Esto no es justo con aquella provincia, con aquella región que le ha dado tanto al país y que el país no le ha devuelto en mayor porcentaje. Hay que decirlo también que ahora, respecto al Fondo para el Ecodesarrollo Económico, ¿cuál es la propuesta que le hacen al presidente?
Nosotros como Asamblea Nacional, y quiero felicitar a todos los compañeros asambleístas que de manera unánime, histórica, el 23 de marzo le dieron ese respaldo a la Amazonía ecuatoriana aprobando la ley amazónica. Ahí habíamos dicho de que sea el 4% en relación al precio del barril de petróleo y con un piso no menos de $2. En el veto presidencial se nos dice que el piso sea de $1 con el 4%, pero el mismo tiene que ser de manera progresiva según el veto presidencial. Nosotros lo hemos dicho que esto tiene que entrar en vigencia a partir del año 2019. La crisis económica que actualmente atraviesa el país no la hemos creado los orellanenses. Cuando hubo la bonanza petrolera, no fueron capaces, y la década pasada, de decirnos aquí hay unos centavos adicionales para que ustedes inviertan en educación, en salud. Ahora que estamos en crisis y nos invitan a que compartamos esa crisis. La provincia de Orellana, y eso es una moletilla que tenemos que seguirlo diciendo siempre. Cerca de 50 años hemos venido entregando importantísimos recursos económicos al país. Que no y por eso plata. También quieren sí, aportar hay. Más. Por ejemplo, acerca de la exención de impuestos para bienes agrícolas de capital, tasa de interés para el crédito productivo. ¿Qué tienen ahora y qué es lo que piden? Queremos el equilibrio regional entre todo el país y que nos den la oportunidad de desarrollarnos como tal. La región amazónica es una región especial, lo dice el artículo 250 de la Constitución. El tema ambiental es fundamental, el tema cultural también es fundamental. Por lo tanto, debemos de tener condiciones especiales y en ello estamos diciendo que debemos de tener créditos preferenciales en tasas, en intereses, en condiciones para que verdaderamente construyamos ese desarrollo equitativo del cual en estos últimos años y quizás toda una vida hemos estado marginados. Edith Peñafiel, asambleísta de Pachacuti y Pro Orellana, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, será este lunes. Hasta el próximo martes. El lunes es feriado.